Els 9 últims anys m'he dedicat a ser cap de cuina. Vivia en una habitació del barri de Sant Andreu i bueno, havíem fet el desahuci perquè la senyora que ens llogava les habitacions no havia pagat. Vaig estar-me 3 dies amb un caixer automàtic, ja que també per donar-me el que és el menjador social doncs només et donen 3 dies i a partir del tercer dia, si no has parlat amb una assistenta social que et faci una targeta especial per menjar, no pots menjar. Vaig anar a l'assistenta social del barri i em va donar una hora al cap d'un mes. I dic, bueno, què faig? Una persona em va dir, diu, prova allà a casa Cadi, diu que són unes persones, diu que estan fent alguna cosa, diu, no sé el que estan fent, diu, però sé que entra i surt gent a dormir. Los servicios sociales que antes pues, eran responsabilidad de los ayuntamientos pasan a ser de gestión privada. La Casa Cádiz es un proyecto autogestionado por un grupo de personas sin hogar. En este momento somos 25 personas sin hogar. Es un espacio porque llevaba 14 años en desuso. Intentamos porque en todo momento porque haya mucho servicio para que las personas se sientan cómodas, puedan descansar cómodamente, participar. Aquí no se pide el DNI absolutamente nadie, aquí somos pues, gente refugiada, somos personas sin papeles, pensionistas pues, de aquí también de Cataluña, pues, que afectado por la avaricia de la inmobiliaria. Nada, paseando y mirando un poco qué hay, ¿sabes? Vi que buscaban pues, ropa de cama y toallas y todo esto y me fui a casa, me volví. Simpatizas enseguida con este proyecto. Esta solidaridad, que creo que hay mucha solidaridad, pero hay que saber buscarla, ¿no? Y concentrarla, ¿verdad? Esto me impresiona muchísimo. Aquí venimos intentando montar este proyecto que para mí es algo muy especial y estoy aprendiendo cómo hacer cosas en grupo. Diferente gente, diferentes opiniones, gente que tiene objetivos, que tiene ideas, que quieren seguir adelante. És un lloc on la gent que arriba una miqueta afectada per la situació pot sentar-se, pot reflexionar i pot agafar un paper en blanc i començar a escriure de nou.